Gol de la temporada. El Necaxa iba a hacer más, no hay fuera de juego. Pineda queda solo y Pineda hace una buena jugada para que al minuto 78 logre el 4-0 final y su quinto. Sigue Angulo. ¡Ah, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Necaxa! ¡Qué golazo! ¡Juanito Angulo! ¡Una triangulación brillante! ¡Una definición fantástica! ¡Es un hermoso gol de Necaxa! ¡Que si alguien me cree, se lo merecía! ¡1-0 arriba los Rayos! Filtra la pelota y llega en el primero de los Rayos. ¡Aquí está Dávila! ¡Golazo! Desde clausura retrasado, Espíndola la tiene, va con la zurda, recuesta, suelta el arquero, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Puch! ¡Regalo de Nahuel Guzmán y Puch! ¡La firma con pase! ¡Y pone el partido en chino para Tigres! ¡Necaxa! ¡Ya está ganando 1-0! ¡Mario Castillejo! La verdad es que ahora entiendo por qué a Puch no lo manda a hacer recorrida marca. Y cuando la jugada había armado bien el contragolpe de un partido que Tigres arranca dominando fuertemente.